Saludos a todos. Hoy vamos a aprender que también con las formas básicas y el manejo de sus controladores, de sus anclas, podemos obtener siluetas y formas más complejas, que por ejemplo habitualmente se realizan con dibujo a mano alzada, pero para todos aquellos que también son un poco menos mañosos, por ejemplo con la tarjeta gráfica o con el ratón, tenemos esas posibilidades. Para verlo más claramente vamos a generar desde archivo nuevo un nuevo lienzo un nuevo entorno de trabajo unidades píxel anchura 2000 altura 3000 vosotros colocad la resolución que os parezca bien eso sí si lo queréis para imprimir puntos por pulgada 300 si va a ser para por ejemplo un medio móvil o una página web podemos utilizar 72 perfectamente pulsamos en ok y aquí tenemos nuestro lienzo lo primero que vamos a realizar es una base para ello vamos a usar la herramienta elipse Ahí la tenemos. Nos colocamos más o menos en el centro. Mantenemos pulsada la tecla mayúscula y la tecla AL del lado izquierdo. Pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos. Más o menos vamos a necesitar una elipse aproximadamente de este tamaño. Vamos a colocarla un poco hacia arriba. Podemos arrastrar o utilizar la combinación de teclas mayúscula pulsada del lado izquierdo y la flecha del teclado hacia arriba o hacia abajo. Como veis para moverlo más rápidamente. Con esto tenemos esa forma básica. Nos vamos a acercar un poco más y vamos a empezar a trabajar a partir de ella. Más o menos me voy a poner en 100. Tampoco vamos a asignar eh, demasiados elementos en referencia a la forma y luego ajustaremos si fuera necesario. Voy a generar además una nueva capa para que no nos estorbe esta de aquí. Bloqueamos la anterior. Nos aseguramos de que tenemos la dos seleccionada. Vamos a empezar nuevamente con la herramienta elipse. Vamos a generar el ojo. Por ejemplo, pulsamos, arrastramos y soltamos cuando tengamos esta apariencia. Herramienta de selección directa. Pulsamos en el ancla de la zona derecha. Pulsamos en convertir punto de ancla seleccionados en vértices. Arrastramos, como veis, hacia abajo, más o menos hasta esta posición. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Y de igual forma pulsando la flecha del teclado hacia abajo colocamos, en este caso un pelín más arriba. Y lo que vamos a hacer es también desplazarla, como veis, un poco hacia la izquierda y la de este lado un pelín hacia la derecha para darle un poco más de anchura. Seleccionamos el ancla superior, arrastramos el manejador y lo colocamos un pelín más hacia la izquierda para obtener esta curvatura también de aquí. Y el de la derecha vamos a hacer también lo mismo, pero en este caso vamos a añadir con la herramienta pluma un nuevo controlador en esta zona de aquí, pulsando siempre que tiene que aparecer ese simbolito del más, aproximadamente ahí está bien. Recogemos la herramienta de selección directa nuevamente y como veis arrastramos más o menos hasta obtener esta apariencia. Vamos a ajustar un poco más el manejador, aproximadamente. Ahí estaría bien. Luego podéis, voy a subirlo un poco más. Luego se puede trabajar bastante en esa silueta general del ojo. Podéis darle también la apariencia que os parezca conveniente. Nosotros de forma básica sí está bien. Seleccionamos el conjunto, vamos a darle un grosor aproximadamente de 10 por ahora. Modificamos el perfil de anchura. También tenemos varias posibilidades en este caso. Por ahora vamos a dejarla así. Ahí tenemos como veis la silueta de nuestro ojo. No tiene ningún elemento más, pero podríamos añadir directamente, si queremos, pulsando con la herramienta lápiz, algún elemento decorativo adicional. En este caso, como veis, yo he colocado varias líneas que luego me van a permitir, aumentando también ese grosor, dándole quizá un pelín menos esa apariencia de pestañas. Vamos a cambiar. Como veis también ese perfil de anchura. Así está bien. Luego se pueden añadir bastantes elementos diferentes. Os lo dejo ya en vuestra mano. Simplemente para darle un toque especial. Vamos a crear también el interior del ojo. Para ello vamos a utilizar nuevamente la herramienta elipse. Creamos una elipse y mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Pulsada. Vamos a darle más o menos este tamaño. Fijaros que... No encaja demasiado. Ajustamos el tamaño manteniendo pulsada la tecla mayúscula mientras arrastramos de una de las esquinas y posteriormente colocamos. Para este ajuste final, ese recorte, tenemos varias posibilidades. Una de ellas es añadir con la herramienta pluma, por ejemplo, nuevos puntos de control en esta parte superior y luego controlar, como veis, deformando para que entre dentro de ese trazado y así evitamos que se vea. Vamos a seleccionar ese elemento y vamos a darle también un poco más de grosor. Vamos a modificar también ese perfil de anchura simplemente para ofrecer un poco más de naturalidad, de naturalidad perdón, al diseño. Y vamos a terminar con otra elipse manteniendo la tecla mayúscula pulsada. Más o menos así está bien. Colocamos en su posición, ajustamos el tamaño aproximadamente y rellenamos de color negro así por ejemplo ya tendríamos esos elementos creados si queremos un aspecto más concreto también podemos introducir ya sabéis otra elipse un pelín más pequeñita de color blanco para ofrecer esa apariencia de brillo ahí tenemos el relleno colocamos más o menos en esta posición está bien y ya tenemos ese grupo ese ojo generado vamos a seleccionarlo y vamos a hacer objeto agrupar para poder luego controlarlo más fácilmente para la ceja podemos también obtener un ajuste bastante rápido por ejemplo trabajando con la herramienta lápiz o como no utilizando la herramienta segmento de línea vamos a pulsar y vamos a crear una línea más o menos aproximadamente así voy a bajar un poco este ancla de aquí pulsamos y ajustamos aproximadamente añadimos con la herramienta pluma algunos manejadores adicionales por ejemplo en ese punto vamos a arrastrar hacia arriba y a darle aproximadamente esta forma convertir punto de ancla seleccionados en suavizado si queremos alguna forma adicional, pues añadimos un nuevo manejador. Seleccionamos y, como veis, con las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo vamos a ir ajustando. Voy a darle también un poco más de curvatura aquí. Cuando estemos contentos, lo que vamos a hacer es directamente volver a seleccionar ese trazado, ajustar el grosor. En este caso, le vamos a dar un, un poco más grande, no tanto, más o menos 20. Y luego modificamos el perfil de anchura. Como veis tenemos varias posibilidades además de las que nos ofrecen los perfiles de anchura que nos pueden dar el primer paso también podemos utilizar esa herramienta anchura que nos va a permitir en las anclas modificar y ofrecer el grosor que queramos más o menos así está bien vamos a dejarlo así por ejemplo pulsamos objeto y vamos a hacer expandir apariencia como veis hacemos editable y podemos ya modificarlo. Vamos a introducir un nuevo punto que vamos a desplazar nuevamente y a convertir en suavizado. De esa forma tenemos la silueta más encajada. Y ahí tenemos el doble grupo del ojo. Vamos a dejarlo un poco más arriba. Y vamos a trabajar sobre otro elemento, por ejemplo la nariz, que vamos a hacerla más o menos del tamaño del ojo. Herramienta Elvis nuevamente. En este caso también podríamos utilizar quizá mejor la herramienta rectángulo redondeado. Pulsamos, arrastramos y soltamos más o menos con este tamaño. Luego también podremos modificar el tamaño. Vamos a seleccionar las anclas inferiores. Manteniendo la tecla mayúscula pulsada podemos seleccionar ambas. Pulsamos la flecha del teclado hacia abajo y a continuación seleccionamos la derecha y desplazamos. Perdón, la izquierda la desplazamos y luego la derecha hacia adentro, como podéis ver. Hacemos lo mismo con las superiores, vamos a acercarlas un poco más, más o menos aproximadamente así. A continuación, solamente las que están más arriba y ajustamos un poco más. Voy a reducirlas quizá un pelín, luego ya veremos cómo queda. Herramienta, vamos a añadir con la pluma un punto en la parte superior, por si acaso, herramienta de selección directa, seleccionamos el último ancla que hemos introducido y pulsamos suprimir. A continuación seleccionamos y desactivamos directamente el relleno. Como veis, se queda en blanco, vamos a colocar un relleno, perdón, un trazado de color negro. Esto es lo que íbamos buscando. Y ahí tenemos esos manejadores que podemos pulsar en suavizado para luego ajustar si queréis un poco más la curvatura, no lo podemos llevar hacia adentro y como veis, promediar un poco más esos manejadores. Con la elipse también podíamos haberlo hecho bastante bien, pero como veis son dos opciones. Voy a llevar estas anclas un poco más hacia la parte exterior aproximadamente. Reducimos hacia abajo que era donde me las quería llevar lo voy a asegurar ahora y así ahí está bien y en último lugar lo que tenemos que hacer es modificar añadiendo un nuevo punto en la parte inferior herramienta de selección directa desplazamos seleccionando hacia arriba más o menos en esa posición aproximadamente estará bien añadimos otros dos puntos para el recorte más o menos uno aquí y otro aquí herramienta de selección directa pulsamos en el central y pulsamos suprimir como veis la curvatura ha quedado un poco desencajada pero como digo podemos luego ajustar cualquier elemento que queramos e incluso utilizar una imagen de referencia para ponerla debajo y poder obtener un poco más de precisión vamos a trabajar a continuación con la herramienta luce para colocar una elipse más o menos aquí, nuevamente herramienta de selección directa, reducimos este elemento de aquí, vamos a subir un poco más esta y modificar para que tenga la curva de esta forma, vamos a subir este ancla de aquí y ahí tendríamos también otra característica de la nariz, luego reduciremos un poco el tamaño, vamos a cambiar el relleno a negro y con objeto transformar reflejo vamos a hacer un duplicado en vertical pulsamos en copiar muy importante y lo colocamos si queremos arrastrando con las flechas del teclado también podemos hacerlo vamos a darle un poco más de grosor a estos dos elementos que hemos separado por ejemplo más o menos aproximadamente 5 colocamos otro perfil de anchura diferente para obtener un poco más de naturalidad y ahí tenemos esas dos características principales vamos a agrupar también esa nariz con objeto agrupar, por ahora vamos a dejarla así, luego si fuera necesario, como ya digo, modificaremos el tamaño. Y para la zona de la boca vamos a crear un elemento un poco más grande, nuevamente con la elipse, un pelín más grande que la nariz, aproximadamente así está bien. La verdad es que el diseño tal cual ya parece bastante interesante, parece un cíclope esférico extraño, incluso podríamos dejarlo Tal cual, ajustando este elemento, vamos a colocarlo así. Control C, Control V, objeto, transformar, reflejo, pulsamos en OK. Fijaros si colocamos en esta posición. La verdad es que queda bastante curioso si trabajáramos un poco más la boca y redujéramos el tamaño de la nariz. Pero ya, aparte de bromas, vamos a seguir con esa zona de la boca, por ejemplo, vamos a colocar esta elipse más o menos aquí. De igual forma que hemos hecho anteriormente, herramienta de selección directa, ancla de la derecha, pulsamos en convertir punto de ancla seleccionados en vértices, hacemos lo mismo con la de la izquierda, y vamos a añadir algunos elementos adicionales, algunos puntos de control, mejor dicho, herramienta pluma, pulsamos aproximadamente aquí está bien, vamos a hacer lo mismo en este extremo de aquí. Herramienta de selección directa. Seleccionamos ambas con la tecla mayúscula pulsada. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón en cada una de ellas. Y a continuación arrastramos, como veis, pulsando la flecha del teclado hacia arriba hasta que tengamos más o menos una apariencia como esta. Si queremos un poco más de curvatura para que tengan una apariencia más ajustada, como veis podemos trabajar. Con estos elementos yo lo voy a llevar, este ancla, un poco más hacia la derecha y voy a ampliar, como veis, por aquí. Voy a hacer lo mismo con esta de aquí. Más o menos así está un poco mejor. A continuación añadimos puntos de ancla adicionales. Voy a seleccionar, antes de nada, por si acaso. Vamos a completar ya con alguno más, por ejemplo, en esta posición. Otro vamos a colocar aquí y en la parte inferior para modelar vamos a poner uno aquí y otro aquí aproximadamente. Herramienta de selección directa y vamos a empezar a trabajar con estos nuevos que hemos añadido. Concretamente este, como veis, lo bajamos un poco hacia abajo para ajustar ese perfil. Vamos a hacer lo mismo con este de aquí, más o menos así ya está bien. Y con los inferiores vamos a hacer lo mismo pero hacia arriba. Ahí está. Podríamos colocar algún punto adicional aquí si quisiéramos. También podemos trabajar sobre la curvatura ya que queremos más o menos esta apariencia como veis tan sencillo como bajar un poco ese manejador externo y ahí tenemos nuestro labio que también podemos luego ajustar según necesitemos básicamente esto sería el formato de trabajo general pero como digo luego ya está en vuestra mano darle algún toque especial y para la zona inferior de la boca, nuevamente herramienta elipse. Pulsamos, arrastramos y soltamos. Más o menos tendría que tener el mismo tamaño, pero tampoco importa demasiado. Vamos a dejarle más o menos así. Colocamos, eso sí, justo debajo de la otra. Y nuevamente hacemos el mismo proceso. Herramienta de selección directa, convertir punto de ancla y convertir punto de ancla. A continuación añadimos ya que va a taparse esta zona, no es demasiado relevante. Eso sí, en la parte inferior colocamos, por ejemplo, uno aquí y otro aquí, puntos adicionales con la herramienta pluma. Seleccionamos el central y pulsamos esa flecha del teclado hacia arriba. Más o menos así está bien, quizá incluso un poco más. Y luego, con las anclas de los laterales, lo que vamos a hacer es directamente trabajar, como veis, arrastrando con las flechas del teclado. También podemos hacerlo directamente con el ratón. Sabéis que tenemos esa posibilidad. Nosotros lo hacemos con las flechas porque se hace un poco más preciso. La herramienta de selección. Vamos a desplazarlo hacia arriba para que quede encima uno del otro. Como veis se superponen. Lo que vamos a hacer es pulsar la combinación de teclas Control 9 para llevarlo hacia atrás. Antes de nada vamos a rellenar este elemento de un color blanco por ahora. Ahí está, como veis, así lo hemos dejado uno detrás del otro. Todavía voy a ajustar un poco más el grosor porque queda demasiado acercado. Vamos a bajar este un poco más, voy a introducir este un poco más hacia adentro y vamos a sacar estos un pelín más. Así como veis, queda un pelín más natural. Y vamos a ajustar estos también un poco más hacia adentro que va a dar. Una apariencia también más encajada. Incluso estos podemos también llevarlos aproximadamente donde finalizan los otros. Y con esto tenemos también nuestra boca. Como hoy bastante sencillito, es cuestión de trabajar con los elementos que tenemos e irlos ajustando para obtener el resultado más adecuado. Y ya con esto vamos a montar todo rápidamente para no extendernos mucho. No vamos a centrarnos tampoco demasiado en temas de color. Vamos a hacer, como he dicho al principio, una apariencia más de tipo ilustrativo. Así que vamos a recoger eso sí la zona de la boca y vamos a agruparla también con objeto agrupar. Ya sabéis que para trabajar en elementos separados de esos elementos que están agrupados, de esos grupos, tenemos que pulsar dos veces sobre ellos. Con el ratón, con el botón izquierdo del ratón, y fijaros cómo entramos en ese modo aislado. Dentro de ese modo ya podemos seleccionar cada uno por separado. De igual forma, si tuviéramos un grupo nuevamente dentro de este, podríamos pulsar dos veces otra vez para entrar dentro de ese grupo y para salir dos veces en cualquier punto externo. Como veis, vamos a encajar un poco el tamaño de la nariz. Lo voy a reducir un pelín. La zona de la boca también voy a reducirla un poco más. Y por ejemplo vamos a empezar con estas características. Voy a pulsar dos veces para entrar en la zona de la boca. Y lo que voy a hacer es directamente ajustar el grosor del trazo. Vamos a darle por ejemplo 12. Fijaros que no va a cuadrar demasiado ese perfil de anchura principalmente porque al aplicarlo, como estamos empezando en otro punto a quedar un poco desajustado, podemos o tenemos varias posibilidades. Por ejemplo recortar por el centro. Las formas y volver a aplicarlo después. También podemos ajustar el perfil de anchura con la herramienta anchura. Como veis, darle un poco más de grosor en el centro y reducir el grosor en estos puntos de aquí. De todas formas, lo vamos a dejar así para no extendernos demasiado y luego ya dejo en vuestra mano que la ajustéis. Seleccionamos la parte superior. Voy a darle desde ese módulo de color. Pulsamos micro menú, HSB. Buscamos el color rojo. Antes de nada, aumentamos. Y vamos a colocar más o menos en este extremo. Le voy a hacer un perín más oscuro. Aproximadamente así está bien. Realizamos el mismo proceso con el otro elemento. Vamos a asegurarnos de que tenemos un relleno. Que como veis no lo tenemos. También podemos directamente aplicar, como veis, las opciones que tenemos de muestras de color. Aproximadamente así está bien. Voy a oscurecer de todas formas este inferior un pelín más. Pulsamos dos veces para salir. Ahí tenemos decorado nuestro labio. Para la zona del ojo vamos a hacer lo mismo. Pulsamos dos veces. Pulsamos sobre este elemento. Le asignamos un color en principio ya que vamos a reducir la intensidad para dejarlo un pelín más natural. Más o menos así estaría bien. Fijaros que queda por delante, así que vamos a pulsar dos veces para entrar en el modo aislado. Seleccionamos y pulsamos la combinación de teclas control 9 hasta llevarlo a la parte posterior. Fijaros que este elemento de aquí sigue teniendo relleno, así que vamos a desactivarlo y ya podemos obtener ese resultado final que era el que íbamos buscando. Y vamos a montar todo esto. Vamos a colocar en principio este de aquí. En el caso del trazado del ojo, de igual forma, fijaros si hacemos, por ejemplo, un objeto transformar, reflejo, y pulsamos en copiar, vamos a ver que ese trazo varía. Fijaros que en este caso no se nota mucho, pero en otros casos se va a notar bastante más, que el trazado no encaja. También podemos utilizar ese expandir para obtener dos trazados parecidos. Vamos a colocar más o menos. En esta posición vamos a cambiar el brillo blanco pulsando dos veces y llevándolo al otro extremo para que encaje con la fuente de luz. Y así ya lo tenemos también ajustado. Y vamos a bajar un poco la boca. Duplicamos también esa ceja con objeto transformar reflejo. De igual forma pulsamos en copiar y colocamos, por ejemplo, con las flechas del teclado. Más o menos vamos a dejarlas en esa posición. Y ya para terminar vamos a darle un poco más de forma a esa silueta de la cara. Vamos a bloquear el resto de elementos. Me voy a alejar un poco más, más o menos un 25%. Bloqueamos la capa sobre la que estábamos trabajando ahora. Desbloqueamos la anterior. Seleccionamos. Y fijaros, vamos a subir un poco más hacia arriba. Aproximadamente la vamos a dejar en esta posición. A continuación vamos a añadir con la herramienta pluma, por ejemplo. Unos puntos intermedios, aquí y aquí. Herramienta de selección directa. Seleccionamos el trazado, ese ancla inferior y arrastramos un poco más hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo con estas anclas que hemos colocado. Solamente un pelín. También según el aspecto que queramos y esa silueta general de la cara. Con los laterales lo que vamos a hacer es llevarlos un poco hacia adentro. Y a medida que vamos introduciéndolos aproximadamente así, Fijaros que también en algunos casos, según también la silueta, necesitaremos introducir un poco más esto de aquí para encajar de forma general. Más o menos así está bien. De esta forma también podemos trabajar bastante más interactivamente porque como veis podemos ajustar todo en relación unos elementos a otros. Voy a bajar un poco la boca y la nariz. Así más o menos está bien. Y ya digo que es... Una opción que tenemos la que acabo de realizar, voy a darle un poco más de grosor y a modificar ese perfil de anchura, pero también podemos trabajar muchísimo más con la silueta, si queremos, por ejemplo, el aspecto de la cara un poco más alargado, podemos estirar un poco más de esas anclas inferiores, si queremos el mentón un poco más pronunciado, por ejemplo, podríamos añadir dos puntos adicionales aquí debajo y luego seleccionándolos pulsar hacia arriba. Como veis nos ofrece esa apariencia un poco más pronunciada. Voy a seleccionar. Antes de nada voy a bloquear esto de aquí para que no me estorbe. Y vamos a estirar un poco más esto hacia abajo. Como veis, las posibilidades son muy amplias, luego ya es cuestión de ir manejándolas. Voy a estirar también un poco más este de la parte superior. Y para generar el pelo lo vamos a hacer de una forma muy, muy sencilla. Fijaros, vamos a añadir una herramienta elipse. Vamos a hacer un pelo bastante plano. Pulsamos, arrastramos y soltamos. Más o menos, voy a darle un poco más de tamaño, aproximadamente así. Colocamos aproximadamente en el centro. Rellenamos de color negro. Ahí está. También obtenemos un nuevo diseño interesante como veis, cada uno que lo desarrolle. Y con la combinación de teclas control 9 nos lo llevamos hacia atrás, a continuación es cuestión de encajar el pelo en relación a la silueta de la cara, así que seleccionamos el ancla superior y la desplazamos un poco hacia abajo, aproximadamente así está bien. Vamos a arrastrar esta para aumentar un pelín el grosor en la parte superior. La parte inferior, si queréis podemos darla, como veis, un grosor adicional. Y luego además podemos modificar ya no la silueta del pelo, sino la silueta de la cara para realizar modificaciones en el aspecto del pelo. Para que lo veáis más claramente, antes de nada vamos a cambiar aquí en la parte superior, seleccionar este ancla, convertimos punto de ancla seleccionados en vértices, ahí está, y de esta forma obtenemos esa... Separación, podríamos decir, del resto de elementos. Vamos a añadir puntos adicionales, por ejemplo, en la parte intermedia, más o menos aquí, y vamos a colocar otro aquí. Arrastramos hacia arriba y vamos a ajustarlo un poco más plano, más o menos así. Vamos a colocar este directamente con el ratón. Bajamos un poco esta de aquí, luego ya. Os dejo que trabajéis a vosotros un poco más también con el pelo porque nos estamos excediendo un poco en la duración. Pero como digo, podemos trabajar en la silueta de la cara. Si colocamos aquí un ancla adicional, por ejemplo, fijaros que podemos con la flecha del teclado o directamente con el ratón desplazarla para que nos ofrezca la apariencia de que es realmente el pelo el que está cubriendo esa cara. Luego con el ajuste de otra de las porciones... Hay que hacerlo obviamente en relación al resto de elementos podemos completar esa apariencia que íbamos buscando. Fijaros qué interesante y cómo tenemos ese cambio. Y ahora ya sí, definitivamente vamos a añadir esa zona del cuello, más o menos con, con una elipse de este estilo. Vamos a arrastrar estos manejadores hacia arriba para ofrecerle... Un aspecto un poco más estilizado. Este un poco también. Colocamos en su posición, que va a ser detrás de la cara. Ajustamos con control 9 para ponerla, eso sí, como podéis ver, delante del pelo y detrás de la silueta. Y con eso tenemos también esa zona del cuello, con esto completamos, como veis muy sencillo, trabajando con formas muy básicas podemos obtener diseños bastante interesantes, luego ya podéis añadir decoración a la cara si queréis color o incluso poner un colorete simple utilizando la fusión o esa herramienta de degradado. Yo voy a probar ahora a continuación y posiblemente lo incluya en esa imagen del video tutorial. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.